bien, esa canción está en el tono de fa. Ok, subí una video demostración aproximadamente hace unos 4 días o 5 quizás. Ok, pues ahí enseñé lo que era el primer requinto, el requinto de la mitad y un arreglo para terminar la canción. Entonces vamos a enseñarlas por partes. La primera parte va a ser el primer requinto, la segunda parte era el medio y la tercera parte va a ser el arreglo final. Ok, entonces comencemos. Y muy bien, la primera parte o el primer requinto vendría siendo esto. Ok, se puede escuchar un poquito larguito, pero es porque el requinto es un poco pausado. Vamos a empezar con eso. Empezamos aquí en la quinta cuerda traste 3. Bajamos traste 3, traste 5 y bajamos traste 2. Entonces va de nuevo, quinta cuerda traste 3, bajamos traste 3, traste 5 y bajamos traste 2. Sería así. Después en la tercera cuerda traste 3, traste 2, deslizamos del traste 3 al 5, traste 3, 2, subimos 5, bajamos 2 y subimos 5. Ok, desde el inicio, esto va a ser la primera partecita de esta parte. Ok, quinta cuerda, traste 3, bajamos 3, 5, bajamos 2, 3, 2, deslizamos del 3 al 5, 3, 2, subimos 5, luego bajamos 2 y subimos 5. Ahora lo voy a hacer sin hablar y les voy a explicar en dónde van a ser las pequeñas pausas. Empezamos corridas hasta aquí. Ok, todo esto va corrido. Una pequeña pausa y hacemos esto. Otra pequeña pausa y hacemos esto. Ok, del inicio. Ok, y hasta aquí vamos en arreglo. Ok, y luego nuevamente bajamos a la tercera cuerda, traste 3 a 5 haciendo el martillo. Ok, luego traste 3, traste 2, subimos 5, la pequeña pausa y bajamos al traste 2 y luego subimos traste 5. Entonces todo junto sería así. Y después. Prácticamente es lo mismo, lo único que cambia es el deslizamiento a un hammer o martillo. Y por último. Ok, ¿cómo era esto? La tercera cuerda, traste 2, hammer, al 2, del 2 a 3. Traste 2, subimos 5. Luego 3. Una pequeña pausa y acabamos aquí en el 2. Ok, perdón. Ahora todo junto con un solo dedo. Ok, y después empezamos con la parte de las cuerdas dobles, notas dobles. Ok, en la video demostración muchos me hicieron la observación este, que si por qué si estoy en la escala de fa, parece que estoy requintiendo en la escala de do. ¿Escuchen? Aquí debería ser abierta, pero es cerrada. Y la verdad es que no ni investigué, ni tampoco lo quise encontrar un poco de lógica. Pero, inclusive nos cuenta todo lo que dan. Pero de igual forma, escuchen el sonido de la canción en banda y escuchen esta nota. Comparen ambas notas y díganme cuál queda. La que queda es esta nota. Quizás en los comentarios, se me ha ido el rollo de investigar eso. En los comentarios diga el por qué, ¿ok? Es así. Empezamos aquí entonces, en esta nota abierta, ya sin más explicación. Luego a esta nota abierta. Nuevamente cerrada. Abierta, cerrada. Pasamos a esa cerrada. Y aquí.
sin hablarse así. Después, aquí mismo, vamos por acá. Una vez más. Luego aquí, esta nota abierta, cerrada. Perdón. Una pequeña pausa y aquí. En realidad no tiene chistes, ustedes mismos vayan viendo. Dice. Pequeña pausa. Pequeña pausa. Otra pequeña pausa. Y última pausa. Y encontrarme a alguien como tú. Ok, pues esto viene siendo el primer requinto. Pasemos al segundo, que es prácticamente igual a este. Ok, vamos allá. Y muy bien, como les dije, esta segunda parte es prácticamente igual a la primera. Lo único que es que punteamos cuerda por cuerda. Ok, empezamos aquí de igual forma, esta nota abierta, perdón, cerrada, y luego punteamos cuerda por cuerda, así, así. Si se dan cuenta, son las mismas pisadas de la tablatura pasada, solo que le vamos a dar a la segunda y primera cuerda. Sin chiste, ok, sería así. Después, aquí va a ser lo mismo. Acabando aquí, nos vamos hasta acá y damos un golpe. Punteando cuerda por cuerda. La pequeña pausa y acabamos aquí otra vez. Y aquí ya no hacemos el punteo, ya sería normal. Si se dan cuenta, vamos a hacerlo un poquito más explicado. Ok, entonces empezamos aquí. Pasamos a esta nota, dando cuerda por cuerda, segunda, primera, nuevamente cerrada, abierta, cerrada, a esta vía cerrada, y aquí le damos a las dos cuerdas. Pasamos aquí nuevamente y cuerda por cuerda. Y aquí es normal como la vez pasada. Video hice nomás esto. Es solamente una marcación, que es en la quinta cuerda traste 3, 4 y 5. Para que era un mi menor, pero con bajo sexto. Mi menor séptimo. Ok. Muy bien, pues esto vendría siendo el segundo requinto. Pasemos al arreglo del final, que tampoco tiene mucho chiste, ok. Vamos allá. Y muy bien, ya como última parte vendría siendo el arreglo final, sería esto. Sin chiste, la verdad está súper fácil. Va a ser esta nota cerrada, posicionándonos con el dedo medio encima de la tercera cuerda traste 2 y el dedo índice encima de la segunda cuerda traste 1. Recorremos de aquí a aquí. Ok, sería cerrada. Luego acá cerrada. Bajamos dándole solamente a la segunda cuerda traste 1, pero le vamos a dar a ambas cuerdas, o sea que viene siendo también una nota cerrada. Luego abierta, abierta, cerrada, cerrada, y acabamos aquí. Entonces sería así, se escuchen lento. Ok. No ocupan más explicaciones, estoy seguro de eso. Ok, muy bien, pues hasta aquí vendría siendo lo que es el requinto. Les voy a enseñar también lo que vienen siendo los acordes de esta canción con el ritmo. Ok, entonces vamos allá. Muy bien, como les dije al principio de la canción, esta canción está en el tono de Fa. Pero en esta ocasión vamos a utilizar los acordes que normalmente aquí no utilizamos, pero que se utilizan en casi todas las canciones. Ok, si alguno de ustedes no conoce esos acordes, váyanse al final de este video porque ahí les voy a enseñar más detalladamente cómo ubicar cada dedo. Ok, esta canción va a llevar alrededor de 6 acordes. Va a llevar Fa,
va a llevar un do mayor, un si bemol, un sol menor, un la séptimo y un re menor. Bueno, así es. Muy bien, el ritmo de la canción no va a ser exactamente igual que el que enseñé en la video demostración, porque él es un poquito más rítmico, pero como voy a enseñarles unas canciones más de banda, voy a utilizar siempre el mismo ritmo, que consiste darle hacia abajo, abajo, tres golpes arriba, abajo y abajo. Ok, repetimos el ritmo, abajo, abajo, tres veces arriba, abajo, abajo. Ok, a velocidad normal escucharé así. Ok, entonces vamos a enseñar lo que viene siendo la canción. ¡Vamos allá! Y muy bien, empezaré la canción aquí en un fa y dice: encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Muy bien, ¿qué hacemos? Empezamos en fa, después pasamos a do. Ok, chéquense, encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, si amor, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. ¿Qué hago aquí? Solamente le doy hacia abajo. Y ritmo normal. Y ya cambia. Tercera, o sea, si bemol. Convences a mi corazón que te ame por completo. Fa, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Sol menor, tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Ok, ¿cómo es esto? Pasamos a si bemol. Otra vez, convences a mi corazón que te ame por completo. Fa, conquistas cada parte de mi alma. Sol menor, tú haces que mi vida tenga más sentido. Do, tú haces que mi vida da, 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 no. Aquí vuelve a cambiar el patrón de la canción. Esto es lo interesante de las canciones de banda, que son, tienen los acordes muy movidos. Así dice, re menor. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. De re menor pasamos a do. Tú eres como el agua clara que llueve. Aquí es lo mismo, podríamos considerarlo como una pasada de si bemol, sol menor y luego do. Te quiero porque me quieras, porque como tú no hay nadie. Ok, solamente hacia abajo. Te quiero porque me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Si bemol, que me hace soñar cada vez que me ve, se me pone a do. Aquí va el la menor, no, perdón, la séptimo. Que me intimida cada vez que me acaricia cara de arena. Ok, de la, aquí va a ser el mismo circulito. Siempre va a ser, de aquí va a ser a si bemol, do, la séptimo, re menor y repetimos. Chéquense, después de los menores. Tú eres como la agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Aquí va el círculo. Que me hace soñar cada vez que me ve, se me pone alto. La menor, la séptimo. Que me tibiera, la, 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 la. Lo mismo. Otra vez si bemol. Que me satisface todos mis deseos en cuestión de do. La séptimo. Y hace sentirme dolorosa simplemente si junto no. Si bemol caminando de la mano, do, eres mi razón de ser. Ok, pues hasta aquí prácticamente toda la canción se repite.
No les puse una videodemostración en sí, como normalmente lo hago, porque rápidamente me salta el copyright de esta canción. Pero de igual forma, pues ahí está la videodemostración. Y aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar un documento donde van a ir la letra con acordes completita, donde solamente apréndanse el ritmo, apréndanse bien los acordes, y van a ver ahí mismo lo que es la letra con acordes. Exactamente al momento de cambiar de acordes, ya pueden tocarla mientras lo leen, ya después se lo aprenden y ya no van a ocupar de ese documento. Ok, pues hasta aquí el video de April, espero les haya servido, espero les haya gustado. Y esos pinches cohetes no se van a acabar hasta que se termine diciembre. Y pues bueno, si son nuevos en el canal y mi video les gustó, pues los invito a que vean más de mi contenido. Y si mi contenido es de su agrado, pues los invito a que se suscriban aquí abajo en el botón que dice suscribirse para que sí estén enterados de los próximos tutoriales que voy a estar subiendo. Y pues bueno, ya saben que yo soy su amigo Raúl Jiménez y a darle macizo al Requinto Place. ¡Ahí estamos entonces! Y bueno, como les dije, ok, va a llevar fa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el fa? Utilizamos el dedo índice para presionar todas las cuerdas en el primer traste. Luego posicionamos nuestro dedo anular encima de la quinta cuerda traste 3, nuestro dedo meñique encima de la cuarta cuerda traste 3 y nuestro dedo medio encima de la tercera cuerda traste 2. Y así formamos el fa. El do. ¿Cómo se forma este do? Vamos a posicionar nuestro dedo índice encima de la segunda cuerda traste 1, nuestro dedo medio encima de la cuarta cuerda traste 2 y nuestro dedo anular encima de la tercera cuerda traste 3. Eso es un do. Ok, ¿cómo hacemos el si bemol? Este también es fácil, bueno, un poco difícil para los que no sepan hacer cejillas. Vamos a poner el dedo índice haciendo una cejilla en el primer traste, en todo el primer traste. Luego acomodamos nuestro dedo índice encima, a ver, espérenme, ya me perdí. Sí, ok. Nuestro dedo meñique encima de la cuerda número 2, traste 3. El dedo anular encima de la cuerda número 3, traste 3. Y nuestro dedo medio encima de la cuerda número 4, traste 3. Y este es. Ok, después va un sol menor. Es más fácil. Colocamos el dedo índice encima de la tercera cuerda en todo el traste, perdón, en todo el traste 3. Luego colocamos nuestro dedo anular encima de la cuerda número 5, traste número 5, y nuestro dedo índice meñique encima de la cuerda en número 4, traste número 5. Luego va el la séptimo. Este también es, son solamente dos dedos. Colocamos el dedo índice encima de la cuarta cuerda traste 2 y nuestro dedo medio encima de la segunda cuerda traste 2.